Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y a las 5 y 6 de la tarde, Bonita Radio se enciende hoy, lunes 28 de febrero del 2022, para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber que el gobernador del 32% de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, es noticia hasta en Canadá, que tuvo una relación aparentemente con una organización filantrópica. De quien se llamaba, se hacía llamar en Puerto Rico Jonathan Williams, y realmente era un prófugo el más buscado de Vancouver, por lo que las autoridades de Vancouver, el 7 de febrero, estuvieron dispuestos a dar hasta 100 mil dólares por su captura. Alguien que dijera algo sobre su paradero. Estaba en San Juan de Puerto Rico, jangueando con personas de la ley 20 y 22 con grupos que se denominan At20 and 22. Y realmente lo que hacen en Puerto Rico es buscar, supuestamente, desarrollar la economía según el, el gobierno del 32% para traer estos millonarios que iban a poner aquí eh, una pica en Flandes para desarrollar la economía. Vamos exclusivamente a hablar de lo que ha sido una noticia desde que el periodismo independiente hace por lo menos eh, 16 horas, hubiera ubicado a este sujeto identificado en Puerto Rico como Jonathan Williams, pero que realmente se tiene una identidad propia en Vancouver, Canadá, de nombre Connor Vincent Dumont. Interesante lo que ha pasado, pero antes, como siempre, vayan, compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en ZTH Móvil, la Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box mil San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio Instagram, Bonita Bajo Radio en Twitter. Hoy estamos en Candela Propia, sobre todo en Twitter, con todas las informaciones. Y también estamos en iBox, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast. Siempre a través de todas las plataformas en los programas tipo podcast. Y auspiciado por Buen Vecino Café, la Cooperativa Abraham Rosa. Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Por ahí está todo el mundo. Y yo creo que debemos empezar con adjudicar lo que es importante también que haya pasado en la conferencia de prensa en que el gobernador de Puerto Rico reaccionó. Vamos a empezar a decir, por decir, que el pasado viernes este arresto fue debidamente notificado por las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico la oficina de los alguaciles federales. Dieron cuenta a través de un comunicado de prensa que este individuo que era el más buscado por participar de una guerra entre gangas, conocidas unos como los Red Scorpions y otros como las Naciones Unidas, en una trifulca, en una guerra que tuvieron de control de quién era eh, el más que mandaba en el área de British Columbia, en Canadá, este sujeto, fue identificado como quien mató a uno de, las, de los miembros de la otra ganga en esa lucha. En septiembre del 2019, y quizás vamos a empezar un poco por el contexto de quién es este joven de 44 años, súper joven. Eh, en septiembre del 2019, este joven es identificado como una de las perso personas sospechosas de haber Cometido ese asesinato, y así mismo lo acusaron. Desde el 2013, después que sus compinches, entre otros, y voy a mencionar aquí los, eh, los nombres, por lo menos de uno, que fue identificado como Kreshnik Ismalach, de 38 años, que fue arrestado en Ontario en el 2009. Precisamente no fue arrestado, déjenme ver, en el 2018, después que realmente los hechos hubieran ocurrido en el 2009, cuando estas gangas empezaron a tener conflicto entre sí y una investigación de eh, la División de Homicidios de Lower identificó a este joven como uno de los asesinos. Este joven se. Lo arrestaron nueve años más tarde, en el 2018, y en el 2019 hace alegación de culpabilidad. Tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos, 38 cuando fue arrestado en Ontario. Interesantemente, lo que ocurre con este caso es que desde aquel momento, desde el 2009, que son identificados, pero en el 2019, cuando este caso se vio que este joven y su alegación de culpa, ya se estaba buscando, y ya estaba acusado Conor Vincent Dimont, que se alega que salió de Canadá supuestamente en el 2011, en medio de un arresto de madrugada. Y el que madrugó a las autoridades fue el que, mire, se huyó. En ese, desde ese momento hay por lo menos 100 mil dólares de recompensa. Y esa recompensa fue reactivada tan cerca como el pasado 7 de febrero del 2022. Cuando el Vancouver Sun emite esta eh, información de parte de la división de arrestos especiales de Vancouver, que dice al que nos ayude a encontrar a, Oco a Connor DeMont está identificado como el número uno en la lista de los más buscados, le vamos a dar 100 mil dólares de recompensa. Yo quiero empezar por lo que la información que trae eh, arrestos especiales no establece quién es este hombre en Puerto Rico. Empezar por decir algo bien importante. Las autoridades de federales no van a emitir un comunicado de prensa diciendo que este hombre es un beneficiario de la ley 2022. Porque lo que sí tenían las autoridades federales, y lo sabemos por haber hablado con por lo menos dos fuentes de información de allí, quienes reciben el MOSU antes y están trabajando la investigación, lo que sí tenían era la información de que este joven estaba viviendo en Puerto Rico por lo menos desde el 2019. Y la información que tenían las autoridades en ese momento los ubicaba en diferentes actividades que tenían. Esta persona que lo llevaban al viejo San Juan, que lo llevaban adorado. Y lo que nosotros sí hemos podido confirmar con por lo menos tres personas que eh, participaron de alguna manera o tuvieron cercanía con Connor Vincent Dumont, es que alegaba ser este gringo que venía de California a Puerto Rico con una novia y conducía una motora tan sencillo como eso cuando uno ve el comunicado que emite eh, la <coughs> las autoridades de los alguaciles federales en Puerto Rico uno se da cuenta que lo que están trabajando esencialmente el día del arresto es esa información que tienen que lo ubica en Puerto Rico y van y por acecho obviamente a base de la investigación de inteligencia que tenían, lo siguen, el hombre está en Isla Verde, y lo detienen en medio de la Avenida Isla Verde el pasado viernes. El comunicado habla de que fue una actividad comprometida en términos de, eh, fue un arresto en el medio del de tráfico y del tapón que sabemos que produce la vuelta del PEN quedan muchos puertorriqueñas y residentes de este país por el área de Isla Verde, además del tráfico que supone que es un área turística. A este hombre que lo, no tengo la identificación del vehículo porque no llegué hasta ahí con las dos fuentes que hablé, pero sí sé que tenía un arma de fuego y le fue ocupada un arma de fuego que no estaba en el vehículo, que la llevaba consigo entre sus ropas. Es posible. Que ya Conor Vincent Dimont sabía que las autoridades federales le estaban pisando los talones. ¿Con quiénes se relacionaba María Cruz? Vamos con calma, vamos con calma. Se relacionaba con diferentes personas alrededor de una corporación sin fines de lucro que radicó una joven conocida como Candice Marie Galec, residente de Miami que la radicaron por eh, vía de esta joven, que se identifica como una filántropa del de área de Miami, eh, el 21 de febrero del 2019. Llega a Puerto Rico inmediatamente. Vincent lleva por lo menos tres años en Puerto Rico. En ese contexto de relacionarse con personas, Aparentemente Karma Honey Project, que la radica Candice Marie Galec, que tiene supuestamente una dirección en el 1479 de la avenida Ashford, en San Juan. Pero también tiene una direc dirección en Biscayne. Y es una entrepreneur de las corporaciones 501-C3. Qué interesante. Porque esta empresaria dice que en efecto tiene. Especial, es especialista en esas non-profit que suponen que tienen exención del gobierno de Estados Unidos. Todas estas cosas son tan importantes a la hora de nosotros ir a establecer quién es este hombre que a todos nos sorprende que se le haya colado a la fortaleza de Puerto Rico y al Departamento de Desarrollo Económico, aunque Manolo Sidre lo niegue. Karma Honey Project. Radicada en Puerto Rico en el 2019 en el Departamento de Estado, pero con presencia, alega Candice Marí en su perfil de LinkedIn, con presencia en Puerto Rico desde diciembre del 2018. ¿Dónde estaba antes eh, el hoy arrestado, acusado y persona fugitiva número uno? Del área de Vancouver. Supuestamente estaba en Ohio. Y de Ohio vino a Puerto Rico. Interesante. Porque de Ohio viene a Puerto Rico con este grupo o este eh, proyecto de manejar todo lo que tiene que ver con el, a, la apicultura y la, la producción y las abejas. Que ustedes saben que tenemos un problema en Puerto Rico desde que en el 2017 ocurrió el huracán María. Y eso ha sido uno de los argumentos que se han utilizado para atraer producción en este tipo de proyecto. Me dicen que uno de los asentamientos o escondites del de apicultor slash acusado de narcotráfico y asesinato en Vancouver, eh, Connor Vincent Dimont, fue en el barrio... Kubuy de Canobana. ¿Quién es la alcaldesa de Canobana? Lorna Soto. ¿Qué hizo Lorna Soto en el 2019? Eh, perdón, en el verano del 2021. Jactándose, jactándose de que había, estaba posando con el entonces director de AFAF, Omar Marrero. Designado al Departamento de Estado, confirmado más tarde, Lona Soto, establecía en esta foto del 22 de junio del 2021 que estaba con el director de AFAF, Javier Valedón, con el secretario de la vivienda. Y eh, supuestamente estaba el gobernador, pero no sé, parece que el gobernador no podía salir en la foto. Con. Quienes ella identifica son los hacedores de Karma Honey Project para llevar a cabo varios proyectos en comunidades de Loma, Cubú y las 400 y Palmazola. Enhorabuena. Estas personas que trabajan en Karma Honey Project son precisamente las personas que eran los empleados de Vincent. Demand. Fíjense cómo vamos llevándolo a cómo se construye la persona y la personalidad y el perfil de trabajo de Karma Honey Project. Precisamente en verano del 2020, un año antes del 2021, ya Vincent, eh, perdón, Connor Vincent dimont estaba teniendo, buscando ayuda de jóvenes artistas y de otro tipo de... Eh, trabajadores del área del diseño para crear murales murales en diferentes áreas en puerto rico y una de esas áreas es dorado boom dorado el lugar donde residen los miembros de las leyes 20 y los eh, funcionarios que llegan, los millonarios que llegan a través de las leyes 20, 20 y 22 que creó Luis Fortuño y después trató y, y eh, alabó el Partido Popular de Alejandro García Padilla. Allí en el barrio Maguayo de Dorado eh, instalaron un vagón y allí tienen supuestamente una finca de girasoles donde se producen y se reproducen. Las famosas abejas y por los cuales tienen la imagen de Karma Honey Project, porque ellos están tratando de atender ese proyecto desde la apicultura. Sigue su vida tranquilo en una motora. El, el prófugo. Yo voy a hacer, me voy a detener aquí para hacer una analogía con algo que también ocurrió en el principios de año, específicamente en el 6 de enero del 2022, como en España se arrestó a un miembro de la mafia que había sido culpable por cargos de asesinato y se había fugado de la cárcel desde Italia y lo encontraron en España. Pues imagínense que Vincent dijo, "Ay, bendito. Yo estoy entre la mafia italiana, llego a Estados Unidos y Cruzó a Puerto Rico. En el huerto de Manu fue que ocuparon, arrestaron a. El entonces, en ese momento era chef, pero antes había sido. Eh, Yo Canino Gamino, de 61 años, fue encontrado en Galapagar. Antes había sido un miembro de la mafia que tenía dos o tres muertos en las costillas. En el huerto de Cubuy. En el huerto de. Karma Honey Project, encuentran en Puerto Rico a este hombre que lo menos que ha dejado de ser noticia es en Chile. Ya va por Chile. Empezó con Vancouver Sun. Ya está en Estados Unidos en visita. También tiene reportaje, etc. Y el gobierno de Puerto Rico está identificado en Vancouver Sun a través de uno de los comentarios de las personas que comentaron la historia del arresto de este hombre que era, o sea, todo el mundo en Vancouver sabía quién era el más buscado Frank Wass dice específicamente denle seguimiento a esta historia que lo menos que tiene son eh, relación directa con el gobernador de Puerto Rico y las élites que evaden contribuciones y lavan dinero a través de las leyes 2022 y las organizaciones sin fines de lucro, fíjense por dónde va esto y en medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos y el FBI y las autoridades de la colonia de Puerto Rico tienen los ojos ciegos. Esta es, este es el comentario. El comentario desde hace por lo menos 12 horas. En los escritos de Vancouver Sun. Como ustedes ven, esta es una eh, fotografía del pasado sábado. Y esta fotografía delata lo mucho que bajó de peso este hombre. Si lo ponemos en contraposición, y creo que hay un, eh, hay un juego de dos, eh, de dos fotografías, delante y el después, cuando lo fotografiaron a la salida en el 2009, cuando fue sospechoso inicial de este asesinato, y más tarde, eh, cuando ahora lo arrestan, usted ve que el hombre ha podido rebajar por lo menos 50 libras. Pero el que andaba en motora y pagaba en efectivo, en efectivo sin cuestionar nada, todos los servicios que le, da, le solicitaba a diferentes personas a través de Karma Honey Project. Esto, esto es lo más interesante y lo más importante. A través de Karma Honey Project, eh, Vincent O'Connor, no sé cómo lo llamaban, ah, no, perdón, en Puerto Rico se llamaba. Anthony Jonathan, perdón, Jonathan Williams o Johnny Williams. Anthony andaba en motora con una novia supuestamente desde California y vino aquí a ser parte de la ley 2022, pululando en San Juan, en el viejo San Juan. Allí se hicieron otros murales, precisamente de Jaime Honey Project, una abeja y un girasol, una abeja y un girasol. Esto lo comisionó, lo comisionó este caballero. Vamos a buscar porque yo quiero hacer este tener presencia de la marca de Karma Honey Project en San Juan. Antes de proseguir hay una nota interesante en ese comunicado de prensa de los Basiles federales que establecen que ellos están investigando si este hombre tenía algún interés o alguna relación con bandas de narcotraficantes en Puerto Rico. Yo solamente les pido si lo voy a decir por aquí: si alguien tiene información de que algún narcotraficante está utilizando una abeja como marca. Ojo, ojo con eso. Porque Karma Honey Project, ya ustedes vieron la presencia de marca que tiene a través de las redes sociales que dicen que re, re, recaudan dinero a través de Donate Puerto Rico, que es una organización que recoge dinero para diferentes organizaciones filantrópicas. Una de ellas, Karma Honey Project, a través de Donate Puerto Rico. Punto com, se recoge dinero para Karma Honey Project. Y la ONU es de Puerto Rico y es de Ángelo Millones. Ah, bueno, Naciones Unidas, por lo menos allá en United Nations, en Canadá, este hombre era parte. Y eso no es keto, ya usted sabe. Pues claro que estaba conectado en la calle. Eso es lo que hay que ver, porque así mismo lo dicen las autoridades de, eh, el Servicio del Servicio de alguaciles de Estados Unidos en Puerto Rico, y me parece interesante que lo que busque ahora, y ponlo en la nevera, lo que busque ahora el gobierno de Estados Unidos es quién está fiscalizando de dónde reciben dinero las sin fines de lucro en Puerto Rico. Sin fines de lucro, sobre todo, organizadas alrededor de las leyes 20 y 22. Porque yo les aseguro, ahorita me hicieron un comentario, yo les aseguro que lo que descubrimos hoy, ayer, con este caballero no es el único que debe estar por ahí en las mismas. No tengas dudas. Eh, ¿Quién me dice que ese dinero recogido no se utilizaba? No lo dudo. Por eso están investigando los PACS, exactamente. Desde el esposo de la presidenta de, de Puerto Rico, for, de Puerto Rico Education Foundation, Manuel Sidre, estaba como vicepresidente. Así es. ¿Y qué pasa con Manuel Sidre? Que él es el, direct, el, el secretario de Desarrollo Económico <coughs> por un peso y una libre pan. El secretario dice con la boca de comer. Y ahora vamos a lo que dijeron hoy. Oiga, Fortaleza tuvo mínimo 48 horas antes de decir algo con relación a este asunto. ¿Qué dice Manuel Sidre? Manuel Sidre dice <coughs> que. No okay. que realmente eh, no hubo exenciones contributivas bajo la ley 22 a Jonathan Williams o, Vincent o Connor Vincent Dimont. Pero secretario, eh, ¿cómo usted sabe que no hubo? Y Carmen Honey Project y Candice Marie Galec. ¿Ha tenido? Ah, y dice Manuel Sidre. Que ellos son meticulosos. Que ellos hacen unos background checks. Pero mire, que eso le zumba la manigueta de tan fuertes que son a todos los que vienen. ¿De verdad? Secretario, ¿y cómo Vincent estaba en Puerto Rico? Que el pasado, bueno, el 26 de febrero, eh, la, un Bolo Program de eh, Vancouver. Estableció las felicitaciones a las autoridades de Puerto Rico y de Vancouver, British of Columbia, Estados Unidos, etc., porque arrestaron a este individuo. Pero ellos están hablando de él desde el 2019. ¿Cómo es que entró a la fortaleza este caballero sin que nadie lo identificara como en efecto la persona que es? Oiga, secretario. El secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, el que pone el fondillo en la silla de ese embeleco de departamento sombrilla, el que se gana, creo que 140 mil dólares. Ese secretario era un agente de ICE, un agente de inmigración federal, que usted me dice a mí que se le coló este fugitivo a la fortaleza el 17 de febrero. Con una organización sin fines de lucro, Karma Honey Project, que lo menos que le han dado son escuelas cerradas en Cubuy. Dicho por los Nasotos. Dicen que los Nasotos estaban recogiendo, enviando a personal del municipio esta mañana a que recogieran todo lo que tenían allí Karma Project. Karma Honey Project. Para afuera es que van. Usted me dice a mí que el 17 de febrero. Ahí está el comunicado de prensa. Y ahora vamos a todo lo que hizo la fortaleza antes de que el gobernador dijera algo. El 17 de febrero, la fortaleza envió un comunicado de prensa a todos, Bonita Radio lo recibió, de que la fortaleza tenía un proyecto de avicultura, de apicultura. Llega a la fortaleza, proyecto de avicultura. Que lo menos que dice es que el jardín se convirtió en el nuevo hogar de una colmena rescatada. Si hay algo que ha quedado más que demostrado y tras el paso de los huracanes, Irma y María, es la importancia de tener una agricultura fuerte y resiliente, pero sin abejas y apicultores, esto no es posible. Sigue diciendo Pedro Pierluisi, el menos que habló el secretario de Agricultura, Ramón González, alias Pirul. Qué manía de estarle poniendo los alias. El agricultor y fundador y cofundador, oigan esto del Karma Honey Project, Jonathan Williams, y el, apic el apicultor que trabaja en la colmena, David Lozada Nigrón, expresaron que un mundo sin abejas sería catastrófico. ¿Ustedes se imaginan a Williams a Connor Vincent diciendo esto? El apicultor que trabaja, un mundo sin abejas sería catastrófico por la falta de polinización. Por ahí siguen los doctores, los científicos que deben estar, mire, pidiendo la luz por seña. Fondillos a la pared, todo el mundo hoy cuando se dieron cuenta de que estaban jangueando con el asesino de Canadá. Eh, allá está un abogado, Rafael Solá Díaz, en un video publicado en las redes sociales del gobernador, que la veja puertorriqueña es una de las más reconocidas a nivel mundial. El gobernador jangueando con Jonathan y con los abogados que estaban dando fe de que esto era... Lo más grande. Agradecemos al gobernador porque se hizo eco de la realidad de que las abejas están en la ciudad. Dándole las gracias porque dejó entrar a Fortaleza, a Carmen Honey Project. Y a Jonathan Williams. ¿Y qué dice el gobernador? Agradezco a Carmen Honey Project por asegurar que las abejas boricuas que llegaron a la fortaleza por su cuenta fueran rescatadas y contaran con todo lo que necesitan para hacer de la casa del pueblo su hogar también. Bienvenidas las abejas, bienvenidas la pica que le ha dado Jonathan Williams, mejor conocido o realmente con una identidad clara y definida en Canadá como Connor Vincent dimont No sé si reír o llorar, dice Ángel Agosta. Yo realmente les digo... Que una piensa que lo ha visto todo. Eneida Soto está, mire, con una mano con el fuego. Yo no sé cómo estará en Fortaleza. Pero ahora vamos a lo que hizo la Fortaleza desde que esta mañana, poco más de las menos de las 10 de la mañana, colocáramos en todas las redes de Bonita Radio la historia original que publicó WIPR-TV como un organismo del Partido Nuevo Progresista y Gobierno de Puerto Rico, que repite todo sin preguntar. Lo que la fortaleza diga. Emitieron el comunicado e inmediatamente salió en las redes sociales de WIPR. Cuando nosotros emitimos esto a las 9:55 de la mañana, ya, y les voy a decir la hora exacta porque uno de nuestros internautas, que es asistente de producción, como ustedes saben, todos ustedes lo son, estuvo bien clara en decirnos: ya, ojo, esto ya lo borraron, específicamente a las 3 de la tarde. Cinco horas más tarde, la fortaleza de Puerto Rico no solamente ya había borrado todo lo que tenía que ver con las historias que fueron publicadas en las redes del gobernador, que asimismo se las enviaron a todos los medios, Bonita Radio incluido. Fotografías y videos las borraron, las desaparecieron. A las 5 de la tarde, en las redes de WIPR, estaba borrada la historia que publicaron desde el 17 de febrero. Borrada. Y ustedes saben por qué sé que la borraron. Porque cuando uno abre la historia, le dice, ups, esta historia ya no existe. Pero se queda, se queda en la memoria de las redes. Se queda en la memoria del internet. Y ahí está, el 17 de febrero del 2022, lo que por la mañana habría, las 5 horas más tarde, no habría. Porque la Fortaleza de Puerto Rico me dicen que cogió el teléfono, acaben y borren eso. Borraron todo lo que estaba en las redes de la Fortaleza, borraron lo que nos habían enviado a través de Dropbox, no habría tampoco el video que habían utilizado. ¿Y qué dice el gobernador del 32%? A poco más de las dos y media de la tarde que uno de los periódicos de circulación general publica a las 4 y 52 de la tarde. El gobernador dijo, se desvinculó de Connor Vincent Dimont. Ojo, y eh, le pidió a Verónica que publique exactamente en la... Te voy a enviar dos fotos. Bueno, yo creo que tú las tienes, Verónica. Es la foto donde establece, se establece eh, específicamente donde habla el gobernador de Jonathan y de Carma Honey Project, <coughs> que está circulado. Eh, voy a ver si lo tengo acá y así mismo te lo envío, porque es importante que ustedes vean pues realmente que, cómo fue que el gobernador... Cito a Karma Honey Project en esa parte final. Está específicamente en las redes de, de Bonita, Verónica, y está circulado. Déjame ver si te lo puedo enviar, si lo tengo todavía eh, ahí mismo. Ahí está. Agradezco a Karma Honey Project. Ven, el video está accesible en los siguientes enlaces. Y usted entra ahora, está borrado. ¿Qué dijo el gobernador? Se desvincula totalmente del hombre. Y dice, específicamente, cuando habla, en Fortaleza apoyamos la agricultura, incluyendo la apicultura. Aquí lo que sucedió es que en Fortaleza hace ya bastante tiempo atrás se detectó un enjambre de, de abejas y se tomó la iniciativa de reubicarlo en una colmena y esa entidad sin fines de lucro y la persona que mencionas, entre otras, colaboraron con este esfuerzo. El apicultor y cofundador Jonathan Williams, y el apicultor que trabaja esta colmena, expresaron que un mundo sin abejas, esta es la, esta es la, la, eh, la cita. Lo primero que tengo que aclarar es que esa persona no, no trabaja en Fortaleza. No tiene relación contractual alguna con la Fortaleza. La persona que está a cargo de la colmena es un agricultor boricua, no es esa persona ni la entidad. ¿Cómo es, el gobernador? Pero... Usted me corrige, pero aquí nadie ha dicho que trabaja en Fortaleza o alguien ha dicho que trabaja en Fortaleza. Porque ahora lo que yo me imagino que las autoridades están investigando son dos cosas. Además de Jonathan Williams, mejor conocido o con nombre real, Connor de, eh, Vincent Dimont, ¿quién más tenía relación con Karma Honey Project? ¿De dónde salían los chavos de Karma Honey Project? ¿De dónde? Eh, ¿Por qué? Jonathan Williams utilizaba un Jonathan Williams en sus redes sociales ACT eh, 2022 y decía que había tenido ya relación con Fortaleza sobre este asunto de la apicultura. I work with Fortaleza sometimes. They pay attention attention to these things. Específicamente, hablando de la esperanza que tenían de que pudieran tener un buen cabildeo a favor de la ley 2022 con el gobernador del 32%. ¿Cómo es, gobernador? Esto, este, estos muchachos lo escribieron Johnny Act 2022. ¿Ellos escribieron eso, gobernador? Este, usted está diciendo que esto no es verdad. Que ese muchacho que ahora está bajo la jurisdicción de las autoridades de Estados Unidos. No tiene razón cuando dice que habló con usted o que habló con la Fortaleza, que le ha tenido relaciones con el gobierno de Puerto Rico para cabildear en favor de la ley 2022. ¿Quiénes son de ahí? Exacto, ¿quiénes son de ahí? ¿Quiénes, quiénes son ellos? Gobernadores, son una pregunta legítima. Usted le ha preguntado a Noelia García Vardales, a alguien en Fortaleza, ¿con quién ustedes hablan de la ley 2022? Usted ha hablado con su director de OPE. Que tiene una sucursal allí en Fortaleza para los permisos. Si ellos han hablado con Johnny o con Jonathan Williams. Ahí es que yo me cuestiono, gobernador. ¿Cómo es posible que se le haya colado un asesino narcotraficante a la fortaleza? Nosotros no nos los inventamos, gobernador. Ahí están las fotos. Ahí está la foto oportunidad, las fotos que ustedes enviaron. Que ahora la borraron. Que si usted tiene que decir algo malo de nosotros es que no guardamos esos videos. Tiene toda la razón, gobernador. Había que guardarlo para verle la cara a Jonathan. Que yo estoy segura que alguien tiene fotos. Si alguien tiene fotos o tiene el video, que lo envíen Carmen Enit a bonitasradio.net. Que deben estar las autoridades federales ya manejando a Candice Marí en Miami para ver qué, qué relación tiene. ¿Y por qué fundó en el 2019 esa corporación de la cual es socio, cofundador, según ellos, eh, Jonathan Williams Vincent Dimont? Connor Vincent Dimont. Volvemos, gobernador. ¿Cómo es posible que usted no tenga nadie que haga un background checks de toda la gente que se para al lado suyo? Y que ustedes inmediatamente le toman una foto y le envían. Eso sí, yo tengo que decir que son súper eficientes. Enviando los videos, enviando las fotos y editando lo que no les gusta que le, le preguntemos al gobernador en esos videos de las conferencias de prensa. Y lo que pasó en ese arresto es que lo menos que pasaba era que William, eh, eh, Connor siempre estaba armado. Era insistente, me dicen el muchacho bien insistente quería estar todo el tiempo mire en el apoyo y en el desarrollo eh, de la imagen gráfica de Karma eh, Honey Project me pregunto por qué en la Fortale por qué en el viejo San Juan en la calle San Sebastián allí cerquita de la taberna del Lúpulo por qué la el mural por qué en Dorado quiénes está en Dorado que este muchacho le interesaba que su imagen estuviera ahí, que Karma Honey estuviera siguiera teniendo proyección pública. Porque la alcaldesa de Dorado, perdón, de, de Canóvanas, cuyo hermano, como sabemos, ex presidente, un ex legislador municipal de Canóvanas, está preso por narcotráfico. Insisto, demasiados, demasiado cabos sueltos. Yo me cuestiono, gobernador, entre otras cosas. Usted recuerda lo que nosotros habláramos aquí del vínculo del narcotráfico, que no se le quita de encima a la región de Bayamón y de Guaynabo, con Toñito Silva, con Junior Cápsula. Se me parece tanto esto a cuando arrestaron a Junior Cápsula en el 2010 y hangueaba en un sector, en una barra que había aquí en Puerto Nuevo. La sombrilla, con Sobe, con Sobeida, su compañera. Se me parece tanto a eso. Lo único que sepamos, eh, porque todavía no estaban las, ley, las leyes 2022. Junior Cápsula no tenía intereses en las leyes 2022. Eso surgió en el 2012 con Luis Fortuño. Es VIO, Pendedor, dice Eva Nieves. Marilyn, están destruyendo las playas y cerrando convenjas como si las costas le pertenecieran. Lorna Soto tiene muchas cosas que explicar, dice Santiago Johanna. Y el Senado que nombró a OM le haría background check. Eh, ¿A qué OM? Doctora Minerva Quiñones. Parece que José Esteves fue a la oficina y estaba vacía. Imagínate tú. Eh, la ONU nació en Bayamón en el residencial Barbosa. Imagínate, todo da miedo ya, dice Luis Burgo. De ahí viene el alma con que el tipo andaba. Andaba con una 9 milímetros. Y estoy esperando reunirme o por lo menos hablar con. Eh, varias fuentes que me dan información de lo que pasó allí en La Verde que me dicen que fue bastante heavy Cápsula que fue el que dejaron eh, ir por error Ajá. con una orden falsa que el menos que tuvo que ver con la orden fue Toñito Silva que a los seis meses de que arrestaron a Junior Cápsula hizo así me dijo Ay, ya estoy cansado me voy uh -huh. narcoestado dice Luigi Cacho Omar Marrero bueno Omar Marrero el jefe de AFA qué tiene que decir el secretario de estado que se le cuelen en actividades oficiales, narcotraficantes y personas eh, acusadas por asesinato. No olvidemos a José Coquito López, que era amigo y era una persona de confianza del entonces senador y más tarde convicto por corrupción, que después salió bien en apelación, Héctor Martínez, amigo de los Nasotos, amigo de Norma Burgo. Junior Cápsula es de Bayamón también, exacto, sí. No, no, toda esta gente son de Bayamón. A Federico Estuve le gusta sazonar su té importado con miel. Uh -huh. Janet Laúl, saludos Janet. Para trabajar en la pinchera de la esquina te hacen background check y esta gente entra y sale como si nada. Dios los cría y ellos se juntan, dice Anthony Martínez. ¿Dónde está Jennifer González? No me digas que, que con Zelinsky. la quieta, que ella es lo menos que dice Caribe May, que es cancillera que le impone sanciones. A, al gobierno de Rusia. Yo me tengo que ir, pero yo realmente quisiera que en los seguimientos que vamos a dar, ponlo en la nevera. Primero, importante, ¿usted ven ese, ustedes ven ese video, esa foto de eh, Connor Vincent Dimont con el gobernador, inmediatamente lo bajan, lo guardan y lo envían a Bonita Radio. Por favor, porque es imperdonable que no hayamos guardado esos videos, pero ya los borraron. ¿Por qué los borran? ¿Por qué no decirle al país? Pues mire, se nos coló. Este muchacho de que él pone el fondillo allí en la silla, como dice la de Bonita Radio, eh, no nos ayuda y es federal. Imagínense lo que se le puede haber colado al gobierno del 32% de la Fortaleza. ¿Por qué los borran? ¿Por qué no le dicen la verdad al país? ¿Por qué no dicen, pues mira, sí, lo que descubrieron ustedes, que parece que no tienen más nada que hacer que nada más que investigarnos, es verdad? Eh, dice María Adorno que Eliezer Bonina no tiene, bueno no, no sé pero yo, yo solo pediría Liesel, pero creo que si él lo tuviera ya lo hubiera enviado ya lo hubiera publicado Yanni Moreno dice excelente programa porque algo ocultan porque precisamente no se les coló, dice Norma no hay peor ciego que el que no quiere ver, si esto no levanta al pueblo no sé qué le lo, qué lo hará Saludo Jennifer está en la frontera ucraniana repartiendo <laughs> no me hagan eso, este, María Adorno. Lo, eh, lo va a hacer esta noche. Ah, ok, lo va a sacar. Ok, aquí que se chotean, que sigan borrando. Bueno, eh, que engre, así es. Huilo Colón, porque no son colados, son convidados. ay miren. Nos vemos, gracias a todos y a todas. Yo les tengo la buena noticia, pero el trasfondo y el contexto y el que sabe de verdad de deporte se lo va a decir con todas las letras. Verónica Vegabón es. Una eh, medallista, eh, no, ella es la jefa nacional del Taekwondo en Puerto Rico, la, la que ganó todo, y yo estoy súper orgullosa de eso. Verónica, que como ustedes saben, es la directora técnica nuestra, pero para información accurate, como diría Doña María Encontri, escuchen ahora a Rodrigo Teroico, que tiene toda la información técnica de cómo Verónica Megabón, así como mire tan flaca que es. La muchacha tiene más fuerza que el cara. Gracias, Verónica, por estar siempre, por apoyarnos y gracias a ustedes por estar. Recuerden, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21. Mañana es un gran día y a las 5 de la tarde les cuento cómo nos fue por la mañana. Somos Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Hablamos mañana a las 5. Gracias por estar.